Maui y Sacred son más, más chacoteros, más chistosos, y eso era algo nuevo para mí. Pero con el paso del tiempo me sentí muy cómodo. Me hacen recordar a la época de la universidad o del cole, ¿no? Me siento muy bien con este equipo. Siento que podemos lograr muchas cosas. Nuestra meta en sí es como que ganar el TI o lograr un buen puesto ahí, ¿no? Que es el campeonato más importante de todo el año. Se siente como que el equipo está un poco más unido gracias a esa dinámica de ellos, ¿no? Como que las cosas han sido un poco más fáciles, el poder hablar y conocerse. Mago. Mira quién vino. ¿Qué? Mira quién vino. ¡Hala! ¿Qué estás jugando? Nuestro coach. Aprovechando que ustedes son pro players, es, ¿cuáles son sus hábitos? ¿Por qué una buena silla? ¿Por qué un buen monitor? ¿Cuáles son, como decir, los mayores problemas a los que ustedes se enfrentan? Por ejemplo, me duele la mano, me duele la cabeza, que tengo una patita. Ustedes son atletas de alto rendimiento que juegan un juego como eSports. Esto ya es un trabajo. Atención, que una quinta, porque no, señores, ahí está. Shopify Rebellion, tenemos amigas, un bien, bien,
listos para el tiebreaker. Bien listos. Nada, igual me refiero, por un lado, el hecho de que estamos contentos de poder ver ya los dos equipos sudamericanos están en el main event, ¿no? Entonces, aunque Viscos pierda, gane, igual los veríamos en upper bracket, lower bracket. Es verdad que igual sería mucho mejor que pasen a upper bracket para tener una, que tengan una chance más, ¿no? En caso de que pierdan el primer día, pueden todavía tener esa chance en el lower bracket el siguiente día, pero es verdad que igual ya tenemos a World Geniuses, entonces tenemos bastante representación sudamericana en la Lima Mayor. Entonces, creo. Escupen por ahí a Scofield y a ver qué puede terminar haciendo. De hecho, ese Impale estaba bastante bueno, rápidamente armado con la arena. Puede ser la buena, pero lamentablemente les falta el daño para matar al Timberson. Tiene que cantar Héctor y esto malogra por completo la idea de los Mortimer Kisses. Lars Bauer está rodeado, se le acaba la cabeza, se le acaba el chiste, lo acaban de borrar, buscando un poco más de agresividad. ¡Qué bonito Dream Call! ¡No te la creo! ¡Go uno para afuera! Y el equipo de Aster hace y deshace como les da la gana. Compañero, Trent Warner que sigue atrapado por el momento para otro Dream Call. ¡Dios mío! ¡Qué jugada del midlaner de Aster! ¡Puede sentenciar las esperanzas y sueños del equipo de Viscos que han sido arrollados por un camión sin placa, sin seguro! ¡Los han desaparecido por completo! Aquí Aster creo que es muy similar a la partida pasada, tiene que ser split pushando, tratando de controlar el mapa y evitar completamente los 5 contra 5. Y ahí van justamente a eso, ¿no? Intentar jalar algo de marca a la zona central, ha perdido la torre pero no las ganas de contrapushear, ahí estaba la avalancha, el Chala encuentra a Rubik nada más y van a matarlo rápidamente mientras que el resto de Aster tiene que vaquear, buscar. Creo que está en buena posición para responder. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Tiene que canalizarlo, pero lamentablemente la supernova sale a tiempo. ¿Y ahora cómo rompen el huevo? ¿Y ahora qué tiempo van a tener para el clutch? ¡No! ¡No consiguen! Pero ahora sí, los Mortimer Kisses han metido daño. ¡No! Dark Mago totalmente rodeado, metiendo demasiado castigo. ¡La curación! ¡Me quedo de cura! ¡Junto a tiempo! ¡Y qué bien que le termina saliendo el equipo de Viscos! ¡Dos Reyes para afuera! ¡No tiene mucho juego que sacar! ¡Cuidado con Magnus! ¡No encuentran el Chala! ¡Tantas veces el Chala! ¡Qué bueno, brevemente, para ponerle una mala posición para la parada! Cachetear a Aster para que lo admitan. Esta partida no tiene que haber recuperación en el QW. Claro, se le pone momento. Le llevan a punto de caer, pero recordemos que tiene la guisa sin más. ¡Ay, no se ha muerto! ¡Por fin se lo llevan! ¡Pero qué demora! ¡Qué dolor para Aster! Morirá también en sus cartas sin buyback. Va a quedar nada más el equipo de Disco. Se acaba de empezar con Popoca. A ver qué es lo que va a terminar haciendo. Solo escribir la doble G. Y la victoria va para Baby Disco. Viene entonces con una ventaja importante a tratar de llevarse la estructura lo más pronto posible, mientras que lo único que puede tratar de hacer el equipo de Víctor de Corral y Cristo, lo que hace es sí, que le damos tomando la cuenta. Ahora siento que de buena manera vamos a ver si esto puede ser el milagro. Tiene que volver en el momento, pero seguro que el capitán centro de la supernova sino canalizada. Héctor tiene en sus manos. En la fase de grupo nos fue muy bien, en el último día como que flaqueamos, hubo overconfidence, misplays, muchas cosas. Hemos tropezado, pero en todo el camino siempre va a haber piedras en el camino. En esta mayor no tuvimos muchos scrims comparado a otras mayores, por el tema de que la mayor se realizó aquí y los equipos vinieron los últimos días, días previos a la mayor, ¿no? En el juego contra IG, yo sentí mucho el apoyo de la gente. He estado en muchas majors, en muchos torneos, y la gente sí apoya a los equipos, por más de que no seamos locales en otros lugares, ¿no? Pero esta vez fue muy distinto. Cuando yo entré a la cabina, estaba como que un poco como con los pelos de punta, muchas emociones, no sé, no podría describirlo. Y fue casi como mi primer TI, algo así. Así lo pondría, porque sentí como esa presión, ¿no?, del público. Tenemos en la cabeza las cosas que teníamos que hacer en equipo, con los equipos que vamos a jugar, los scrims, cosas ya del trabajo, ¿no? Y
no sé, como no lo tenía mucho en cuenta, hasta que llegué al estadio y comencé a escuchar ebullicio, comencé a escuchar las voces de la gente, lo que decían Viscos, Viscos, la gente cómo estaba alentando. Era muy, estaba muy hypeado en ese momento. Está la cancha picantita, preparada para vivir uno de los mayores espectáculos de Sudamérica con dos de los equipos más queridos. Un enfrentamiento seguramente esperado, pero igual no tan pronto. Nos va a doler despedir a uno de estos dos jugadorazos, dos equipos increíbles y fantásticos. Pero yo me quedo con la parte positiva, es que hoy gana Perú. Seguro, así que nos quedamos un poquito con esa historia positiva y de disfrutar del mejor Dota seguramente que vayamos a ver en esta Major de esta increíble región. Esto termina por salir del mago y mientras en la parte inferior también aparecía el exorcismo, Cudito. Pero aquí da el Prophet y el Ball pone el pecho, pone la presión, el exorcismo lo que manda demasiado sangre también. No puede controlar el juez sin pensar, el Flea que falla. Lightning es enormemente el protector, su cuatro contra uno y llega el armado. Y si es mal, siente la presión. Sale tranquilamente Darmago, pero Sismael está buscando la baja. Va a tener un dieback efectivamente. Triple kill para el señor Sismael. Volverá también, se queda el cuarto, ¿por qué no? Ay, 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 cuidado, se tiene que escapar Darmago también. Buen Scoffy, lamentablemente. Y está buscando el cotito. Ultra kill, señores. Termina por llevarse la baja, señores. Termina por llevarse la baja. Cuidado, esta. Mientras se consigue la baja, muere Darmago, no te lo creo. No se puede terminar, no se puede encontrar, son dos jugadores nada más, señores. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡GG! Evil Genius se lleva la victoria. Whisper junto con Matthew para poder presionar cerca de la tierra. ¡Oh, qué bonito combo! Que también lanza finalmente el doble exigido. ¡Qué bueno! ¡Por ejemplo, metiendo el parte de Secret! ¡Son dos jugadores de combinación impecable por parte del conjunto de León! ¡No le da tiempo a plantar, lamentablemente, el taco y la persecución sobre Whisper! ¡Son dos bajas del conjunto de los genios malvados! Fue algo raro, sentí que regalamos la primera partida, así que no es como que pueda contar nuestro desempeño real, ¿no? Y en la segunda partida simplemente fueron mejores que nosotros, a pesar que creo que teníamos las riendas del juego. Cuando ellos nos derrotan, es como que, o sea, me siento triste, ¿no? Porque yo quería llegar más lejos, obviamente, con todo mi equipo. Todos nos sentimos así como que la derrota siempre va a ser algo que no... No te acostumbras, ¿no?, a eso. Y bueno, cuando fui a darle la mano, ¿no?, a Chris, a mis compañeros, pues
me sentí como que bien por ellos, ¿no? O sea, espero que lleguen más lejos en el torneo aún. Nada, por ejemplo, a Whisper le dije, bueno, ya que tú ganaste, llega lo más lejos que puedas, ¿no? Porque si yo hubiera ganado, o sea, igual hubiera hecho lo mismo, o sea, porque ya no solo juego solo por mí, ¿no? Sino también por los equipos a los que derroto en el camino. Voy a intentar dar lo mejor de mí, ¿no? Y para los haters míos o los del equipo, igual. Gracias por estar viéndonos.